España me habían asignado un caso. Algo olía podrido en el PP y me disponía a llegar hasta el fondo del asunto. El tipo que me contrató parecía muy amable. No se preocupe, esto para mí es pan comido. Aquellos dos eran dos políticos chorizos, valga la repugnancia. No sería complicado. Este que se parece al del dúo sacapuntas se llama Francisco Camps. El de la cara de payaso se llama Matas, también está con la mierda hasta el cuello. Amigos, miren, quieren meter en política, yo me iré a mi país y ustedes se quedarán con la mierda aquí. Les voy a enseñar aparte cómo fueron los interrogatorios. Mi mujer siempre me dice que voy hecho una mierda, pero mire usted qué traje lleva. Yo no sé. Oiga, Francisco, ¿usted cómo cree que va a acabar esto? Tengo también la felicidad de que esto terminará con un final feliz. Final feliz, dijo. Y vaya que tuvo final feliz. Ahora está en comisaría con una dieta estricta de bocadillos de mortadela. El otro, el Matas, era un hueso duro de roer. Era un pelotillero profesional. Siempre he tenido todo el apoyo, he tenido toda la ayuda, he tenido toda la comprensión. Y no tengo más que palabras de agradecimiento hacia el teniente Colombo. El teniente Colón es más falso que el flequillo del Dioni. Que si gracias por aquí, que si muy amable por allá. Se debía creer que era gilipollas. Casi me convenció, los conozco hasta que no vi este vídeo. Miren, miren bien. La chabola que se gasta este indocumentado. Observen, pero si vi mejor que el marqués de Chorra Pelada. Mi mujer siempre me dijo que me tendría que haber dedicado a la política. Y por eso digo que visto lo visto, me voy a meter yo también, a ver si saco algo. Así que me hago del PP y me quedo a vivir en España. Fermín, llama a José Mari, tráeme otro vinito, está caliente.